El ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, ofreció detalles de las detenciones de los alcaldes de San Diego, Enzo Scarano, y el de San Cristóbal, Daniel Ceballos. Así que hacemos un contacto con Milagros Zambrano para que nos amplíe sobre esta rueda de prensa. Adelante, Milagros. Sí, buenas tardes. Hace pocos momentos el ministro de Interior, Justicia y Paz señaló que los alcaldes Scarano y Ceballos se encuentran en Ramo Verde. También destacó que los organismos de seguridad del Estado cumplen con lo que ha dispuesto el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Tercero del Estado Táchira. Escuchemos. Estas decisiones son decisiones de los órganos de justicia, que no es el gobierno quien ordena detener a nadie, sino que se cumplen todos los pasos y procesos que están establecidos en la ley, inclusive todo lo referido al legítimo o al debido proceso y al derecho que tienen los ciudadanos a la legítima defensa ante estos órganos de justicia. Señaló que la Plaza Altamira también se entregó a la Policía de Miranda y a la Policía de Chacao y que progresivamente se ha ido retirando la Fuerza Armada Nacional. También dio un balance sobre lo que han sido muertes, heridos y detenidos desde el 12 de febrero hasta el día de hoy. Tenemos 31 fallecidos por la protesta insurreccional que se ha desarrollado. De esos 31 fallecidos, 6 son funcionarios públicos, 5 guardias nacionales y uno es fiscal, era fiscal del Ministerio Público y el resto son civiles. Hasta el momento van 461 heridos, de los cuales 143 son funcionarios públicos. Y hasta la noche de ayer iban 1.854 personas aprehendidas por protestar de manera violenta. Y de esas 1.854 han sido privadas de libertad solamente 121 personas, más o menos el 7% de los detenidos. Ese hasta este momento el parte. Interior, Justicia y Paz señaló sobre la marcha que no conocía o que no se había solicitado el permiso correspondiente. Eso es respecto a la marcha que convocaron para hoy los estudiantes. También destacó que fue llamado justamente todas las policías de los municipios San Diego y de San Cristóbal para mantener la seguridad y el orden justamente en esos dos lugares del país. Con esta información, retornen con más de la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Milagro.